Amigos, en este momento estamos buscando un lugar para quedarnos aquí en medio del bulevar. Algo bien. Un lugar, yo digo que con sacatito, que alrededor haya, no sé, civilización. Estaría cool tener un Oxxo cerca, al menos por cualquier cosa que se ofrezca. Ahí andamos, ¿no? Sí, se ve muy bien por aquí. Aquí está muy espacioso, ¿verdad? A ver, voy a ir por el pasado lance, güey. Sí, güey, ahí hay un Oxxo, mamón. Güey, ahí está perfecto. Ok, amigos, creo que encontramos una buena ubicación por acá. Vamos a dejar el carro aquí. Sí, para los que son de Hermosillo y ubiquen, pues este es el Boulevard Morelos. ¿Y qué más, güey? ¿Qué hay por aquí? No hay nada en Hermosillo, ¿no, güey? Para decir de que, ah, mira, aquí está este lugar acá. Pero está bien. Ahí decir, hay un cafeño. Está bien decir que ahí está un Oxxo cerquita, entonces todo bien. Tenemos una plaza cerca. La cervecería 19 está por allá, la Plaza Adila. Pero bueno, encontramos un buen lugar por acá, amigos. Principalmente también para dejar el carro aquí seguro. Y la otra, porque aquí sí está muy espacioso y está plano. Entonces creo que está bien. Tenemos todo por aquí. Vámonos. Otra mochilita, la cabeza de campaña. Y hay que cruzar ya. Vámonos, 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 vámonos. Se ve como muy buen lugar para acampar, ¿eh? Güey, hay una nieve, güey. El drift está ahí, güey. Ventajas de acampar en civilización, ¿verdad, güey? Sí, güey, quiero un carro, vamos, güey. Hola, güey. Bien, amigos, vamos a tratar de buscar el lugar más plano, que no tenga tantas cosas como esto, como una planta, como estas cosas, para poner la cabeza de campaña a gusto. Ay, pendejo. Me noqueaste. Bueno, amigos, primer paso para la acampada claramente es analizar el terreno, explorar un poco. Entonces, exploremos. Algo bien. Creo que encontramos un buen lugar, amigos. Este lugar se ve muy bien, muy bonito, plano. Entonces creo que aquí pondremos la casita de campaña y aquí acamparemos. Yo creo que sí, primer paso, amigos, poner la casita de campaña. Otra cosa, ya nos empezaron a gritar aquí en la calle, creo que ya nos reconocieron. Siento que van a venir a saludarnos, güey. Y tengo miedo porque como nos vamos a quedar a dormir aquí, no sabemos de qué son capaces los seguidores. Tengo aquí una almohada, un poco de comida, ahorita vamos a ver qué es. Digo, lo bueno es que aquí tenemos un Oxxo enseguida y traje pan para hot dog. Entonces, igual y se puede hacer los hot dogs aquí, algo bien, algo tranqui. Mi sleeping. Y creo que en esta ocasión no ocupamos tantas cosas, ¿no? O sea, creo que nada más que esta campaña, sleeping, comida, algo bien. Este desgraciado, dame eso, güey. Este desgraciado no trajo nada, amigos. Güey, nada trajo. Pensé que era una broma, güey. Vamos a dormir en la calle, me dijo yo, güey. ¿Cómo vamos a dormir en la calle? No seas mamón, güey. Ahora sí, amigos, vamos a poner la casita de campaña. Vamos a darle, hijo. Amigos, se lo anda llevando el viento, algo bien. Pero ya, lo estamos estabilizando. Vamos a ponerle estas cosas, amigos. Si saben que estas cosas se plantan aquí en el suelo, junto con la casita, para que se quede estática. Entonces vamos plantan? A hacer. ¿Plantón? Gran chiste, man. Se planta, güey. Como si estuviéramos en el monte, ¿no, güey? Coleman. Güey, ya, güey. Ah. ¿Te pegué? Sí, es que se dobló y me pongo un vergazo. Ah, tienes un putero, güey. ¿Qué traza sabritas? Asunto de volada, ¿no? Ah. Lo logramos, amigos. Se nos hizo de noche, ya tenía que pasar. Así es la vida, ¿sabes? La tierra gira. Pero bueno, ya tenemos la casita lista. Vamos a empezar a meter cosas. Y pues nada, yo creo que no va a ser hora de dormir todavía. Vamos a ver qué hacemos. Pero aquí andamos y aquí pensamos dormir algo bien. Güey, tenemos todo lo que necesitamos para hacer lo posible. Y tenemos una naranja, güey. La bestia, qué triste, güey. ¿Qué más necesitas, güey, que una naranja? Ahorita vamos a ir por botana, algo así, ¿no? Yo jalo, güey. Pero hay que... ¿Cómo vamos a hacer para que nadie se robe esto, güey? ¿Qué pasó, pa? ¿Cómo andamos, morro? ¿Todo al 100 o qué? ¿Puedo tomar una foto contigo? Claro que sí. Apunta. Creo que lo pasamos, amigos. Creo que no van a decir nada. Pero bueno, en este momento vamos a meter las cosas de una vez. Y bueno, yo creo que ahorita más al rato vamos a atender, pero por ahorita vamos a guardar las cosas aquí adentro. Se ve algo bien, amigos, esta toma de que, vamos a poner las colchas, vamos a atendernos, dormir a gusto y... Aquí andamos en el bulevar. Pero sí, amigos, yo creo que vamos a ir a buscar colchas a casa del Mike o le van a traer, no estoy seguro. Porque neta, con un sleeping no creo que la vayamos a hacer. Además, tenemos un invitado sorpresa que va a venir. Por cierto, amigos, ya nos están pitando mucho. Ya nos están reconociendo, ya pasaron grabándonos. Está cool cuando pasa eso. Pero ahora saben que nos vamos a quedar a dormir aquí, ¿sabes? O sea, tenemos la casita de campaña todo. Entonces, eso sí da un poco de miedo. Esperemos todo esté bien. Y además, ahí era, solazo, algo bien, mi compa. A la verga, viene pa' acá, ¿no?
¿Quién viene a visitarnos, a hacer, compa? No, por eso le dije, vienen el compa Ogacio, mijo. ¿Cómo andamos, eh? No, no, pedo, mi papá. ¿Algo bien, algo bien? ¿Qué dice? ¿Viene a visitarnos, va a pasar un rato con nosotros? Claro que sí, un ratillo, ¿por qué no? No sé, ¿no los ubicaba? Como que sí está discretón el color, déjame decirte. Algo bien, ¿verdad? Mira. Voy a pasar enseguida para notarlo, porque no está tan iluminado, algo bien. Algo bien, algo bien. Ánimo. Sí, amigo. Aquí nomás, ¿cómo andamos? ¿Todo al 100 o qué? ¿Qué onda? Al 100, al 100. ¿Cómo andamos? Aquí también llegaron otros compitas a visitarnos, tomarse la fotito, algo bien. ¿Qué onda? ¿Un saludo o algo así? Saludos. Un saludo para mis amigas y amigos. Saludos. Ahora sí, amigos, al Drifty. Vamos por una nievecita de volada, por cierto que estamos en civilización, que tenemos tiendas alrededor. Mi compa Ogacio se va a quedar ahí cuidando la casita. Algo bien. Una nievecita tranqui. Y estamos pensando que a lo mejor podemos pedirnos algo de comer también ahorita ahí en medio. Por cierto que estamos en civilización, hay Rappi, hay Uber Eats. Un sushi, güey. Jalo, güey. Jalo pasado de lanza. Saludos. ¿A quién quieres saludar? Mi compa Bruno, el Prieto. Está, déjala irma, güey. Tú déjala irma. ¡Ah, perro! ¡Qué revelación! Salud. Algo bien, mira, con la nievecita, tranqui, conito. Algo bien. Este campamento no puede estar mejor. ¿Algo bien su cono o qué? Riquísimo, muy bueno. ¡Excelente! Mira que nos vino a visitar. Compa Miguel, el compa hermano, el Big Ricky, ahí nomás, tranquilón. Que el Miguel no sale desde el video de los hongos, algo bien, salud. Aquí andamos. ¿Qué negocio? ¿Están a dejar todos? ¿Algo bien o qué? ¿Qué dices? Todo bien, a gusto. Aquí andamos. Ya, algo bien, Nieve, amigos, acampada, no puedo pedir más. Pues así como lo vieron, amigos, mi hermano, el Miguel, vino a visitarnos acá a Hermosillo. A la bestia, güey, qué feo. Vino a visitarnos acá a Hermosillo, tranquilón, aquí andamos. Va a estar unos días por acá. Entonces, igual y pueden ver alguno que otro video con él. ¿Sí? Siguiente, comenten aquí abajito que quieren ver juntos. ¿Otros hongos o qué? Gran video, ¿no? Gran video, güey. Rifa. Chilo, si no ves ese video, amigos, recomendado aquí arribita. ¡Excelera! Yo, ¿cómo andamos, yo, morro? Aquí muy bien. Al 100, al 100. Llegale, te los presenta. Compa, ya te había topado, tío. Cincho. Se ve que traes kilometraje. ¿Cómo andamos, morro? ¿Todo al 100 o qué? No, muy mal. ¿Qué pasó? Lo normal, por del suicidio. Pues ahora sí, amigos, aquí andamos. Como ir a mi compa, quemando cinta, tranqui. Como se habrán dado cuenta, se han empezado a ir nuestros compas. Mi compa el Big Ricky, mi hermano. Aquí andamos. Falsean los puros fecas. Aquí andamos. Ahorita aquí el Lugazo va a quedar mínimo con un 6. Dijo que iba a traer un 24 o algo así. A ver qué rollo con el Lugazo. Según esto va a volver a venir. Quién sabe qué. Y pues vamos a ver qué pedo. Tenemos hambre. Queremos pedir algo de comida. Yo tengo, ¿sabes qué tengo? Tengo un chingo de sed, güey. Tengo ganas de culiar acá pasado. De ¿Dónde habrá cerca? Este vato sí jala, güey. Vatos bicholudos, güey. Se trata de que todos consigamos vatos bicholudos, güey. Vamos a ver si conseguimos. Lo bueno es que tenemos un Oxxo aquí enseguida. Nos podemos ir a comprar agua, munchies, algo bien. De nada. Tranqui, igual íbamos de una vez también. Pero pues ya andamos en este momento del video en el que hace hambre y hay que conseguir comida ya. Pues mira, mi compa Mike se va a lanzar por provisiones, agua por ahí, algo bien, papitas o quién sabe qué atrae este compa. Buena suerte, Mike. Eres un lugar peligroso. Me das tu bendición, güey. Shout out para todos esos shotas de que tengan un poco de respeto por los malillos. ¿Qué habría que comprarles? Agua, sodas. Dice empuje, güey, y no sirve, cabrón. ¿Tostitos Fleming se hacen? Unas aguas, ¿por qué no? Unos nitos, vamos por unos nitos. Pero tenemos que comprar varios para que la raza pueda comer, ¿saben? Mames, compré un chingo de cosas, ¿qué pedo? Y vámonos, Ricky, a ver qué hay. ¿Qué hubo, lejos de su perra madre? ¿Pero qué nos trajiste, mijo? Me extrañaron, güey. La neta sí, güey, a ver. Sáquenlo. Guacha, güey. A ver, haznos un unboxing, güey. What's in my bag? Yo, so we got some fucking nitos a here. A ver, ¿qué tenemos, you know, aquí? The real fucking protein. We got it all right fucking here, man. It's important to be a little bit spicy in this life, you know. Algo bien. But it ain't enough for all those English speakers. La botanera. You gotta spice it up, man. Like, you can't live like that, man. Andamos bilingües, eh. Sí. Muchas gracias para el compa, shout out. Para aquí mi papá que se la aventó la misión. ¿Qué agua? ¿Nada más ya? Agua, pues un electrolit de coco, mi sabor favorito, mamón, pero no hay pedo. 200 bolas, ¿no, güey? Está raro, ¿no, güey? La inflación está culera, güey. Los nitos, güey. Tampoco están los nitos, güey. Ya que... Los nitos se tumban, güey. No se compran. Hubiéramos... No, es pura cura tumbar en los ojos. Está mal, la bestia.
Mal augurio, ¿no, güey? Ay, qué madera. Pero bueno, tenemos unos buenos munchies. Algo bien. Nos vino a traer provisiones aquí el hermano del Mae, compa Max, algo bien. ¿Y compa qué? Felipe. Eso es todo, ya, rifadísimo. Unas sillas, acá algo bien. Y las colchas del Mae, ¿no, güey? Güey, es que necesitaba dormir, güey. Ya, güey, ya tenemos colchas, mira, ya tenemos más colchas ahí, güey. Mira, amigos, ya, conchita aquí, algo más que bien. Aquí andamos. Wey, más hidratado que el hidrataman, güey. A la vena. Mira, amigo, vamos a pedir por Rappi y estoy buscando la dirección. Ya puse aquí la dirección y estoy poniendo algún detalle en medio del camellón, casita de campaña, algo bien. A ver qué piensa el vato cuando vea esto. ¿Cómo andamos, morro? No me la creo. Me voy saliendo de trabajar. Vengo con mi papá y pasamos. Dije, ¿esa madre qué? Dije, es el ya compa, la huevo. Y estabas tú con la cámara y vi al Mike. Dije, ese es el ya compa. Un saludo a mi hermano. Claro que sí, dale. Un saludo para mi hermano. Sé que vas a ver esto. Va a estar comiendo y va a estar en el trabajo. Pero un saludo. Conocí al ya compa. ¿Cómo? Dile que se vaya la verga. No, porque lo va a ver mi mamá. No, pues todo bien, güey. La nueva generación. Una emoción macizo, güey. Sí. Algo bien. Es que pasé y no normó una casa de campaña aquí, güey. Y el ya compa es el único que acampa en cosas así. Mira, mi compa se fue. Mi compa se fue corriendo. Porque ¿qué va a hacer, güey, mi compa? Mi compa va a ir a mi arbolito. Va a ir a mi arbolito. ¿Quién sabe a dónde irá? Se va a ir detrás del Oxxo. ¿Qué pedo, güey? Salsa, la botanera, güey, esta nunca puede faltar en los videos ya, ¿no, güey? Güey, de que 10 Sie- pesos. Siempre la compras, güey, decíale ahí, güey. Ya la enseñé cuando la compré, güey. Aquí andamos, amigo, vamos a luchar de una vez. Te la platicamos. Júbele, pa. ¿Cómo andamos? ¿Cuándo habías entregado una pizza aquí en medio del bulevar, una casta de campaña? La primera vez, pero... Sí, muy bien, gracias, hermano, güey. Algo bien, güey. Arre, güey. Se ve chila, Yo no la veo, güey. Se ve rico, güey. Se ve rica, güey, la neta. ¿Cómo se ve la pizzita o qué? Ni siquiera puse para la pizza esa. No hay pedo, esta pizza es para todos, güey. Esta pizza es para la raza, güey. Aquí no hay pedo, güey. Yo traje agua para la raza, no es como que... Mira. Dale, mijo. Aquí podemos apreciar la manera en la que la ya compañía... Ya compañía en el caso. Algo bien, amigos. Provecho, nuestra cena del día de hoy. Amigos, voy al baño rápido, que al parecer aquí en la gasolinera hay un baño algo bien, nos dijo el Mike, fue para allá. Voy a dejar a mis compas aquí, ya tranquilón. Güey, es que qué random se ve esto. En medio de la calle, ahí nomás, casta de campaña, cotorreando con los compas. Algo bien. Haz de cuenta, amigos, que estamos en el monte, que voy a un arbolito, pues aquí nomás igual camino por la calle y voy a un baño público. Que por cierto, en este momento son las 12:16 de la mañana ya, amigos, ya es de madrugada. O sea, y si se dan cuenta, pues sí, ya está todo cerrado por acá. Ya casi no hay carros. No sé qué hago yo a estas horas caminando y hablando con una cámara, como si nada me fuera a pasar. Pero está cool, me gusta. Vengo, amigos, voy a hacer, you know, mis necesidades. Qué pasado de lanza, neta, amigos. Que, o sea, voy caminando aquí por la calle. Imagínate ser un güey que viene caminando aquí por la calle. Es más, Pop, vas caminando por la calle, volteas y ves a unos guasones ahí en casta de campaña y platicando, echando la cotorreada. Amigos, grande Daniel de seguridad. Gran hombre. Prácticamente llegó a decirnos cualquier cosa que se les ofrezca. Yo los cuido, yo los voy a estar viendo, todo bien. Nuestro ángel de la guarda, güey. Prácticamente fue nuestro ángel de la guarda, güey. Daniel, oficial. Daniel, te queremos un chingo. Te queremos, te mandamos un beso. Y ahí va en la motito, irá. Algo bien. Ánimo. A ver, un saludito ahí a la resta que vino a saludarnos. ¿Qué onda? Un saludo, saludos. ¿O qué? Salud. Se cruzaron la calle así nomás, güey. Les valió madre, güey, los carros. Bueno, ahora sí, amigos, llegó la hora de atender. Ya hace algo de sueño, hace un poco de frío, raramente en Hermosillo. 1:16 de la mañana, ¿se alcanza a ver por ahí? 1:16 de la mañana, ya es algo tarde. ¿Qué rápido se hizo de noche, no, güey? La verdad, sí, güey. Primero, ¿cómo se abre esta? Ah, ya.
No, que muy acampante, compa. He perdido experiencia. Ah, pero creo que el mío no se abre, güey. Mijo, ¿cómo no se va a abrir, güey? Sí, mijo. Ah, ese que sí se abre, güey. Oye, ¿pero te puedo abrir a ti? Vas a tener que ayudarme ahí, güey. ¿En abrirte? A quitarte mucho la... Ah. Güey, ¿por qué eres tan mal hablado, güey? Mira, güey. ¿Qué hice yo, güey? Tú lo que hiciste fue nacer, güey. A ver, levanta tus piernitas ahí. Pues si te estoy grabando, güey. Ah, mira, está algo bien. Vamos a extender esta otra que es tuya también. Llegale, güey, ya le quemar cinta con nosotros, güey. Aguanta, llega, aguanta. Andamos tendiendo, güey. No, mi compa ya anda bien muerto, ¿eh? Ahí donde lo ven. ¿Qué pasó, pa? Welcome to my crib. This is the MTV Cribs. This is the Yeah Compa crib. It is full of Yeah Compa shit. And it is made up of real Yeah Compa shit. Yeah Compa life. That is the key of... The pussy is the key of life. Pero mira, acá ya que terminamos de tender, güey, mira. Nada más quítate de ahí. Quédate ahí, tú, mami, vete para allá con este vato. ¡Qué feo! Este vato me está... Estamos literalmente... ¡Mira! ¡Le estás jalando! Estamos literalmente en la tierra, güey. Ayúdame, güey, a meter Jambil, güey. Mira. Ok. Mira, mijo. O sea, pero yo lo que digo es que esa la jalamos hasta allá y esto para acá, pues. A ver, dale. Y así es más extendido todo, güey. Oye, ya podemos dormir, güey. Ya me dormí yo a la verga, güey. Güey, pelada, güey. Quédate los tenis tú, mijo. Mira, si me... O sea, ¿vamos a dormir así? Si me quitan los tenis... Se me va a caer la bronca, güey. Mira. Agustín, ¿cuándo imaginaban ver esto, amigos? Mira. Que, por cierto, falta rejuntar aquí porque tenemos todavía las cosas, la chatarra, las cosas de la pizza. Por ahorita, amigos, ya está muy vacío. Y, por ejemplo, allá ya está todo apagado. O sea, ahorita, si recuerdan unas tomas anteriores, estaba bien iluminado. Creo que es un ser muerto, güey. Dale. Va mi compa. Qué bestia. A ver, patea a mi compa. Hola. A ver, una patita. Vámonos. Hola. Karate Kid, mi compa. ¿A dónde vas, güey? Se la guió. Y aquí los compitas vienen saludando. ¿Un saludo o qué? ¿Qué rollo, güey? Aquí, manden un saludo. Un saludo para toda la chaviza, güey. Ay, no más. ¿Y aquí mi comadre qué? Hola. You guys were pranked by the Yeah Compa Association. Ando, ¿qué onda? Pues un saludito, ¿qué? Saludo. Güey, hasta todavía está... 1:41, güey. ¿Qué andan haciendo hasta ahora en la calle, güey? Estamos en la... Aquí, tranqui, en las fiestas. Al gramo. Ya se va nuestro compa Jambili. Algunas palabras. Yo tengo que ir a grindear aquí. Tengo que ir a la cripto quemadera. Mañana es un nuevo día. Estamos con el internet. Espero que todos ustedes se la pasen de maravilla ahí en sus casas. Y que dejen su like, ¿no, güey? Dejen su like, compartan ahí Necromorpho Life en todas las plataformas. ¡Ey, yo! ¡Épale! ¿Cómo andamos? Yo. Wey, tú eres el del rifle, ¿verdad, güey? Yo. ¡Ah, no! Ahí. ¿Qué se siente culiar? Dime. A la vez. Una pistola falsa, si fuera así de un mota, acampando, la neta. Acampando en el bulevar, me imagino, ¿no? ¿Para dónde van? Pues estaba buscando fundido. Necromorpho te llama, güey. A huevo, soy tu fan. Que dejen su like, güey. Dejen su like, compartan su pinche video. El Yeah Compa es mi compa, la verga. Eso es todo, mijo. Ánimo. Ahí bien, sale, güey. Sale, pues. Sí, chepa. Es que haga desmadre. Amigos, mira. Tranquilón, ¿no, güey? Esto sí es vida. Está de campaña tranqui. Acampando a gusto, ya, mira. Con las colchitas bien puestas. Mi compa y no más, en medio de un bulevar. ¿Qué no? Así nomás quedó, pa. A ver, Mae, veo que te están trayendo cosas aquí, güey. Qué pedo. Güey, me traen prote, güey, me traen agua, me traen atunes, güey. ¿Qué pedo contigo, Mae? A las 3 de la mañana, güey. Gran hermano, por cierto, a las 3 de la mañana trayéndote cosas. Oye, no, y esto sí me lo voy a desayunar, la neta, güey. Pues ahora sí, amigos, ya toca dormir, ya estamos aquí adentro, ya cerramos la casita de campaña, todo al 100, aquí andamos. Ya hace sueño, de hecho. Son las 3:14 de la mañana, chequen. 3:14 de la mañana, ya hace sueño ahora sí, toca dormir. Y pues muy buena velada, y buena mañana. Veamos a qué hora nos despertamos, pero la neta sí, jalo a hacer una sopita, algo bien. Güey, se me hizo muy ameno, muy tranqui, güey, muy a gusto la acampada. Yo pensé que iba
La neta, güey, hasta tuvo algo interesante porque se paraban a cada ratito, güey, a saludarnos, güey. Eso sí. A cada ratito nos pitaban, güey, nos gritaban, se paraban a tomar fotos, güey, se bajaban. ¿Hora de dormir, no? La neta, sí, güey, no tengo almohada. Mi almohada va a ser mi colcha, güey. Pero bueno, amigos, me voy despidiendo. Buenas noches. Si pasa algo raro, pues se los grabaré, se los haré saber. Si no, pues nos podemos ver en la mañana. Así que, buenas noches. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¿Eh? ¿Todo bien? ¿Qué pasó? ¿Qué andas haciendo aquí? Nada, aquí nomás. ¿Pero por qué pusieron acampar aquí? Nomás, porque sí. No, mijo, se lo están reportando. Esta madre no lo deben de poner aquí. ¿Pero por qué? ¿Qué estamos haciendo mal? Están en la vía pública. ¿Pero qué está mal? Que no es un parque aquí. Oye, pues si levantamos a los indigentes que andan en la plaza. ¡Tres, pues! ¿Pues lo quitamos de una vez, entonces? No, me van a acompañar con tu campamento. 37 hotel, pues, aquí. No, pues acá en dormido, ¿no? Mande. 6:30. ¿Cuándo es más que 8? 6:30. Primeramente, pónganse sus zapatitos para que me acompañen aquí afuera. Amigos, pues buenos días, como ya vieron, que casi no vieron porque la cámara está en modo manual y pues se expuso demasiado, así que se ve casi blanco ahí. Pero pues como ya vieron, la policía llegó, nos levantó. ¿Qué onda, morros? ¿Qué andan haciendo aquí? Queriendo asustarnos, obviamente. ¿A qué andamos? ¿De qué andan haciendo? No, pues somos youtubers, todo bien. Cabe mencionar que hace un chingo de calor ya, güey, la neta. Ya hace algo de calor, ya era de levantarse, pues, la neta. Estaba empezando a sudar acá y luego llega un huesón. ¡Ey, ey, ey! ¿Cómo se les ocurre? Sí, pero llegó regañando acá. ¿Cómo se les ocurre que esto no se hace? Que es un 324 y la bestia. ¡Ocurrencia! Que los vamos a llevar a la comandancia. ¿Y qué andan haciendo? Nosotros de que somos chicos bien, andamos grabando, tranqui. De que no, esto no se hace. Está bueno. Y nosotros y estaba hablando y está bueno, entonces, ¿qué? No, pues vámonos. Vámonos, le dije. ¿Qué andan haciendo? Grabando. Ah, o sea, andan grabando todo acá, sí. O sea, van a grabar ahorita en la comandancia, pues de que ya se fueron para allá. Así es, le dije, vamos a grabar todo. Y el vato de que nomás se quedaba callado. No, está mal esto y que no sé qué. O sea, güey, cállate nada más, dinos qué pedo, pues. Y ya, mi compa, no, pues, lo voy a dejar ir nada más para que vean que soy buena onda y no sé qué. ¡Cállate, perro! Ánimo, amigos, aquí andamos. Querían desayunar. Esa fue la forma en la que nos despertaron. Algo bien, me gustó, fue una buena experiencia que llegara la policía. Realmente no es nada malo lo que estamos haciendo, no estamos infringiendo ninguna regla, ustedes lo saben. No sé, pues supongo que están aburridos, ¿no? Y querían platicar con alguien, entonces, pues, todo cool. Estuvo chila la plática, la neta, güey. Estuvo chila la plática, algo bien. Y pues ya, ahora sí, es tiempo de juntar todo esto y pues fuga. Oye, güey, lo bueno es que tuvimos un despertador oficial. ¡Hola, despertador oficial, mijo! ¡Buenos días, morros! ¿Qué creen que están haciendo?